Hola, buen día a todos y a todas. Otro encuentro más. La verdad que estamos felices en esta propuesta que comenzamos a pensar, como contamos el encuentro anterior, desde la supervisión de educación inicial de Cipolletti, una posibilidad de aprendizaje colectivo, de aprendizaje entre docentes, entre compañeros y compañeras. Bueno, como ustedes saben, este proyecto se llama La formación artística y lúdica en la educación inicial en tiempos de ASPO. Pero bueno, hoy, que es nuestro segundo encuentro, están, bueno, mis compañeros de Pensares y de Proyecto, que es Adriana y Rolando, y bueno, tenemos la gran participación de la profesora y doctora Diana Milstein en su propuesta. Que se trata de la educación artística, ¿no? La educación artística de niños y niñas en el nivel inicial. Así que, bueno, primero darle las gracias a Ariel, que nos está haciendo el aguante técnico y que por ello tenemos la posibilidad de hacer este tipo de encuentros en este momento, que nos permite la realidad del aislamiento. Así que a disfrutar todos y todas, y apago mi micrófono porque están perforando mi casa y hay mucho ruido. Así que a disfrutar. Gracias por estar. Bueno, bienvenidas y bienvenidos las personas que están participando de este encuentro, esta segunda vez. Estamos re contentos y contentas todas las personas que participamos de esta propuesta de que haya tanta presencia, que haya tanta voluntad y tantas ganas de querer seguir debatiendo sobre estos temas, ¿no? Yo voy a presentar brevemente algo del currículum larguísimo, extensísimo y hermoso, ¿no? Un recorrido tan lindo que tiene la doctora Diana Milstein, una persona con la cual he compartido y sigo compartiendo actividades desde hace 25 años. Con lo cual, les cuento que lo que tenemos garantizado un lugar de mucho diálogo, de mucho intercambio y de mucha pregunta frente a todo lo que estamos viviendo, lo que queríamos hacer y lo que queremos proponer para ustedes. Su currículum, sencillamente, para hacerlo sencillo, dice, fue profesora en enseñanza primaria y expresión corporal. Fue magíster en antropología social por la Universidad Nacional de Misiones y hoy es doctora en antropología social por la Universidad de Brasilia. Ha sido profesora asociada regular de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue desde el año 1991 hasta que optó por la jubilación en el 2018. Actualmente es investigadora del programa de antropología social del Centro de Investigaciones Sociales, dependiente del CONICET, del Instituto de Desarrollo Económico y Social. Y profesora en la maestría y el doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento, la maestría de Investigación Educativa del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Córdoba, la maestría de Salud Pública del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario y coordinadora de la Red Internacional de Etnografía con Niños, Niñas y Jóvenes. Sus investigaciones se han orientado hacia temáticas que abarcan la construcción social de los cuerpos, la infancia, la política, la vida cotidiana en las escuelas, la educación artística, la estética escolar, la salud, la educación médica y el enfoque etnográfico en colaboración con niños y niñas. Es autora de los volúmenes Higiene, Autoridad y Escuela, La Nación en la Escuela, coautora de La Escuela del Cuerpo, de Encuentros Etnográficos con Niños, Niñas y Adolescentes, de Bordes y Límites y Fronteras, Etnografía en colaboración con niños y jóvenes, así como de capítulos y artículos en libros y revistas especializadas de difusión nacionales, latinoamericanos e internacionales. Hasta ahí la presentación de Diana. Las dejo con ella. Espero que tengamos una jornada tan linda como nos merecemos. Muchas gracias por estar. Bueno, muchísimas gracias
a Paula. Muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias, Rolando, por esta invitación. Muchísimas gracias a todas y todos por estar, por venir a este encuentro, por compartir aquí y, por supuesto, a Ariel y el soporte que hace técnico para que esto pueda suceder, para que este encuentro sea posible. Sé que hay muchas personas, estamos lejos, no solo por la distancia del aislamiento o lo que nos toque ahora en época de pandemia, en mi caso, aislamiento desde el inicio, sino porque además estoy lejos. Algunas de ustedes seguro nos conocemos. Viví muchos años en Chipoleti, pero actualmente estoy en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esta invitación, cuando me la hicieron, realmente pensé mucho. O no pensé tanto, porque cuando me dijo Rolando, dije, bueno, sí, sin pensar mucho, la verdad. Pero después cuando me puse a pensar un poco, me asusté, porque dijo, en este contexto, y yo tengo que hablar de educación artística en el nivel inicial, a las maestras que son las que saben, y los maestros que son los que saben, y yo qué puedo aportar de esto. Como les comentaba antes a Paula, a Adriana y a Rolando en la pre. Les decía que cuando me puse a pensar, yo sabía que Rolando tenía intenciones de darles el material que usamos y se sigue usando en la cátedra, que está más pensada para la escuela primaria, porque para el nivel primario, porque es donde más trabajé, tanto en formación docente como maestra y como investigadora. Y entonces pensé, ¿qué es lo que puede de lo que yo he venido haciendo, especialmente en estos últimos tiempos? ¿Qué es lo que puede resultar de interés y un aporte para este encuentro? Allí fue que se me ocurrió decirle, también dales el material que escribí, esas notas que escribí al principio, en esta época. ¿Por qué? Porque me parecía que podía ser estimulante, porque la verdad es que así como les habrá pasado a muchos de ustedes, de repente cuando empezó esto de quedarse, cerró la escuela, no asistimos a la escuela, ¿qué hacemos? Nos pasó a todos, en docencia y en investigación. ¿Y cómo hacemos? ¿Y qué hacemos? Y en ese no saber bien qué hacer, sobre todo en casos como el que a mí me aconteció, que era que yo tenía lista para empezar un trabajo de campo nuevo, para un proyecto, y no se podía, porque ese trabajo de campo era ir a un lugar a compartir con docentes, con estudiantes, etcétera. Y entonces era, bueno, ¿dónde me instalo para pensar? Porque si la vida sigue, la investigación social sigue. Y sobre todo el tipo de investigación en la que yo estoy comprometida hace bastantes años, que es la etnografía. Entonces organicé un poco esta charla pensando en, a ver, ¿qué puedo aportar de lo que yo fui aprendiendo en estos tiempos? ¿Qué puedo aportarles a quienes también están aprendiendo en estos tiempos a dar clase de esta manera rara que nos tocó en el 2020? Entonces voy a compartir un rato un PowerPoint y de a ratos vamos a conversar, de a ratos voy a compartir con ustedes, ¿no? Un poco y un poco. Y me voy a poner este cronómetro, perdón, para no pasarme de tiempo. Y entonces, a ver si puedo compartir. Creo que es, no, no era este, me equivoqué. Perdón, perdón. Ya va, ¿eh? Ahí, una ventana.
compartir, pero lo que quiero compartir no es esto, sino que quiero compartir esto. Ahí está, creo que va a estar bien. Muy bien, entonces, respecto al título, pensé, a ver, vamos a pensar juntos y juntas sobre la educación artística del nivel inicial. Pero, ¿no? ¿Por qué? A ver, esperen porque dicen que no estoy mostrando mi power, porque no puse compartir. A ver, ahora. ¿Y ahora? ¿Tampoco? Oh, no me aparece. Compartir. Compartir. ¿Ahora? Ay, qué bueno. Bueno, me estaban indicando, para los que no estaban escuchando, me estaban indicando cómo hacer para compartir. Muy bien. Entonces, lo que pensé para trabajar con ustedes era un poco la idea de educación artística a nivel inicial, pero rondar esta zona del arte, de la educación, de las niñas y los niños y maestras y maestros en el nivel inicial, pero poniendo el foco en, no en los niños y las niñas en general, sino en aprender de los niños y las niñas. Esta era un poco la idea. Entonces, para empezar, lo que creí que era conveniente era compartir con ustedes cómo pensar en estos tiempos de aislamiento, de distanciamiento, cuando la incertidumbre nos rodea y nos atraviesa. Y no podemos pensar desde afuera de la incertidumbre, sino que tenemos que pensar adentro y con la incertidumbre. Y entonces, así es como yo comencé a pensar o me ubiqué con algunas de estas ideas, me ayudaron para ubicarme en cómo hacer, como les decía antes, investigación en colaboración con niñas y niños, que es a lo que me dedico en esta época, sin poder salir de mi casa. Entonces, ahí pensé que había tres claves. Una primera clave tiene que ver con explorar zonas de producción de conocimiento que nos posibilitan entender lo nuevo y desconocido, y nos estimulan a repensar lo aprendido. Es decir, el conocimiento no viene a nosotros del aire, ¿no? Sino que en general estamos en permanente interacción con gente, con personas en los lugares donde circulamos, que de una u otra manera en el intercambio producimos conocimiento y aprendemos de esos conocimientos, desechamos algunos, repensamos otros, y así vamos entendiendo, pero en general el ambiente en el que nos movemos, en las escuelas, por ejemplo, en las clases, puede tener algo de nuevo, pero tiene la mayor parte, de alguna forma, es conocido, pensamos en terreno firme, especialmente cuando ya llevamos muchos años, ¿sí? Cuando la primera vez, o sentimos que la primera vez, hay algo nuevo. Para los niñitos y las niñitas de jardín, esto de lo nuevo debe ser nuevo, pero en los niños y las niñas, lo nuevo y lo desconocido suele ocupar una parte muy importante del medio ambiente y de las jornadas, digamos, que viven, de sus vivencias. Mientras que cuando somos más grandes, cuando vamos creciendo y cuando vamos desarrollando un oficio y distintos modos de hacer en distintos lugares, es más conocido. Resulta que de repente aparece una situación que nos obliga a decir, no, pará, lo conocido no nos está sirviendo. Hay algo nuevo y algo desconocido. Entonces, lo que ya tenemos aprendido hay que repensarlo para que nos sirva. ¿Cómo? Y pensé yo, lo mejor es explorar zonas donde se produce conocimiento. Vamos a ver dónde es. Para eso, otra de las claves para mí fue importante
es desnaturalizar certidumbre, o sea, aquello que yo tengo habitualmente me da certezas para actuar, voy a tratar de darme cuenta que también lo aprendí, que no es natural, y que por lo tanto puedo desaprenderlo. ¿Por qué? Porque esas certezas a veces tapan, oscurecen, el conocimiento situado, quiere decir aquello que ahora está emergiendo, que si es nuevo y es un poco desconocido, y yo lo miro a través de lo que ya sé, parece que ya sé, pero en realidad no sabía. ¿Cómo hago? Y con experiencias específicas, o sea, me animo a experimentar este ambiente nuevo desconocido. ¿Cómo? Aceptando algo que nos cuesta mucho a quienes tenemos una identidad muy construida como maestras, como madres, son identidades fuertes, ¿no? Como adultos, adultas. ¿Por qué? Porque tenemos que aceptar que no sabemos y que nadie sabe. Y por lo tanto, no solo nos quedamos en un lugar un poco incómodo del no saber, del desconocer, sino además tampoco nos sirve mucho aquellos discursos autorizados, entre comillas, donde uno cree que está el saber. Y a veces estamos muy atravesados por muchos de esos discursos, a veces no, estamos demasiado atravesados por esos discursos de supuestas autoridades, que son supuestas, no porque no sean autoridades en lo suyo, sino porque de esto tampoco saben, porque nadie sabe. Y menos aún, mucho menos aún, sobre modos de estar y hacer de niñas y niños. No olvidemos que si bien todos nosotros, todas nosotras, fuimos niñas, fuimos niños, las niñas y los niños de ahora, en general, viven distintos, son distintos, están distintos y ya nos cuesta. Y además, en una situación como esta de aislamiento y de distanciamiento, obviamente la diferencia es enorme. Entonces, no podemos situarnos, porque yo era niña y hacía así, entonces ahora hago así. Yo era maestra con estos niños y hacía así, ahora hago así. No. Tengo que estar cerca y dejarme atravesar por experiencias específicas situadas en este momento. ¿Cómo hago? ¿Con quiénes hago eso? Con individuos y grupos que están viviendo esta pandemia como yo y logran, aunque sea de manera fragmentaria, o sea, no muy elaborado como se pretende, no hay nada, porque no hay tiempo todavía para tener elaborado, pero con relatos pequeñitos, con algunos argumentos de experiencias específicas, puedo actuar y producir conocimiento, o vamos actuando y produciendo conocimiento necesario para estar, para vivir este aislamiento, esta forma de aislamiento y distanciamiento, para compartir y elaborar sus experiencias. A pesar de este aislamiento y a pesar de que están suspendidas las formas habituales de interacción, no quiere decir que no interactúo, quiere decir que están suspendidas las habituales. Entonces, saco el velo de lo conocido, que es así se interactúa, y empiezo a pensar en otros. Individuos y grupos que están viviendo esta pandemia y logran actuar y producir conocimiento necesario frente a ello, ¿saben quiénes son? Las niñas y los niños. Hay muchos, ¿no? Los médicos, las médicas, cada uno en su lugar, las maestras, las madres, digamos, cada uno en su lugar logra algo. Las niñas y los niños también. ¿Por qué son muy importantes las niñas y los niños? Bueno, para mí, porque hace bastante tiempo, como les voy a contar en esta conversación, que he encontrado... ¿Cómo? Ay, no escucho nada. Perdón. Algo está pasando. ¿Me puede, Rolando? ¿Qué pasa que escucho ruidos? ¿No sabes? ¿Alguien que habla? No, Diana, puede ser... ¿Perdón? Sí, puede ser que Ariel haya hablado el otro... Ariel haya hablado por la otra presentación que hay. Perdón. Sí, puede ser eso. Te estamos siguiendo, sí. Muy bien. Todo bien. Entonces no hay ningún problema. Muy bien. Entonces, yo decía, para mí, las niñas y los niños son una fuente de experiencia y de conocimiento muy importante, porque la manera en que experimentan estos tiempos, y en particular la escuela, la vida escolar, en estos tiempos,
es absolutamente inédita. Y nadie puede contarlo mejor que ellos, porque nadie la vive como ellos. O sea, otros pueden contar cómo viven de otras maneras. Entonces, una de las cosas que me puso un poco molesta fue escuchar cómo algunas personas, utilizando cierta autoridad, se arrogaban el derecho a hablar de esas niñas y esos niños sin escucharlos, sin atender a lo que hacen, sin mirar lo que hacen, ¿no? Y que en general eso lleva a ponerlos en un rol que a mí nunca me gusta poner a las niñas y los niños, que es de víctimas, de por sí porque son niñas y niños, víctimas débiles, cae la opresión sobre... Cuando en realidad, cuando yo veía, al menos los que tenía más cerca, no los veía como víctimas, los veía con energía para hacer cosas, y hacían cosas. Entre esas cosas que hacían, entre esas, esas experiencias que iban teniendo, la vida escolar los iba atravesando de distintas maneras. Entonces entendí, trabajando con ellos y ellas, escuchándolos, y les voy a contar cómo después, que es cierto que quedó interrumpida la asistencia a la escuela. Sí, eso es así, es un hecho. Pero eso no quiere decir que quedó interrumpida la vida escolar. Y no quedó interrumpida, ojo, lo que aprendí con ellos, no es que se reinstaló porque hay clases y las maestras hacen cosas, mandan esto, lo otro, a internet, no a internet. No, 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 no. La vida escolar continuó porque esa continuidad se la dieron las niñas y los niños en las propias casas. Y en las propias plazas. Cuando uno va a la plaza y ve niñas y niños haciendo cosas, le hace acordar a la escuela, porque la vida escolar la tienen incorporada, incluso los más pequeños y las más pequeñas. Y se las van mostrando a los otros, y la van compartiendo de distintas maneras adentro de la familia, cuando hay niños y niñas más grandes, etc. Entonces, esa presencia de la vida escolar, que sobrepasa lo que las clases en sí mismas, es una zona en donde yo aprendí mucho acerca de la escuela. De la escuela hoy, de la vida escolar hoy, de los modos, de lo que yo llamo los modos de existencia de la escuela. Y la escuela, los modos de existencia de la escuela no son adentro del edificio, de las escuelas, porque las maestras y los maestros sabemos que muchas veces hemos tenido que hacer existir la escuela en la calle, pero no la protesta, la escuela, con nuestro cartelito, decía, acá estamos, estos somos, y hacemos cosas en la, casa, en la calle como escuela y como docente. Asimismo, esto también lo aprenden las nuevas generaciones. Y los más pequeños y las más pequeñas también hacen eso en las casas. Y les voy a contar cómo. Pero para llegar a eso, antes voy a hacer un paso rápido para relatarles, ubicarlos, contextualizarlos en lo que yo hago, que no es dar clase como la mayor parte de ustedes o como todos y todas ustedes, sino hacer etnografía en este momento, ¿no? Yo hago investigación, básicamente desde que me jubilé hago investigación o doy clase, pero la clase está muy ligada a las clases que doy, están muy ligadas a la formación de investigadores. Y entonces les cuento muy rápidamente para orientarse qué tipo de enfoque utilizo y por qué creo que es muy compatible lo que yo voy haciendo con las niñas y los niños y voy descubriendo con ellos y con ellas con relación a lo que ustedes hacen en las clases. Bueno, la etnografía, para ser rápida, es una práctica de producción de conocimiento social. O sea, es un modo de hacer investigación social. Ese modo, como modo, tiene tres aspectos básicos. Por un lado, uno de los aspectos es, si se trata de un modo, de una producción de conocimiento social, bueno, ¿cómo construimos ese conocimiento? ¿Cómo lo producimos? Lo epistemológico habla de eso. ¿Cómo, desde dónde, sobre qué, qué perspectiva, qué
básicamente qué tipo de pregunta se hace la etnografía, ¿no? ¿Qué tipo de interrogación a la realidad para producir un descubrimiento acerca de la vida social que hasta ese momento no se conoce, ¿no? Es en función de eso. El otro aspecto es el metodológico. ¿Qué técnicas, qué estrategias, qué procedimientos utilizamos para recoger información, compartir información, entender, saber, producir datos, producir análisis, para finalmente elaborar resultados que además en este tipo de práctica de producción también tienen un género específico? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hacemos etnografía, nuestros informes son narraciones descriptivas, no son informes conceptuales, no son informes de datos, no son ensayos, sino, y tampoco es literatura. Es una manera muy específica de describir, porque la etnografía es básicamente descripción, pero descripción que nos permite entender un algo nuevo en la vida social, en producir una pregunta para entender algo que a todos les resulta difícil de abordar, algún dilema, alguna cuestión en la vida cotidiana que parece que no tiene solución, etcétera, etcétera. Para eso, lo que hacemos en etnografía, hay algo que es fundamental, y es que para nosotros y nosotras, como investigadores, el saber, el conocimiento desarrollado históricamente por las disciplinas académicas, básicamente por todo lo que constituye las ciencias sociales y las ciencias humanas, sociología, historia, antropología, psicología, educación, comunicación, etcétera, etcétera, que puede haber más, digamos, si lo vamos desarmando más, todo ese conocimiento nos es muy importante, porque bueno, es lo que se ha podido desarrollar en términos de ciencia. Pero ¿saben qué? Como nosotros vamos a tratar de conocer lo que pasa ahí en la vida social, necesitamos un saber que aún no está elaborado completamente, elaborado y tipificado y organizado por la ciencia. Es el saber que circula entre la gente. Ese es el saber que para nosotros es fundamental para producir conocimiento social. El saber de la gente, de los actores. Nosotros hablamos de perspectiva del actor, quizás alguien escuchó esto. Bueno, justamente nosotros tenemos que reconstruir qué piensa, qué hace la gente, qué dice la gente, qué piensa de lo que dice y qué hace, cómo interpreta, quiere decir, qué sabe alrededor de lo que está ocurriendo. Para quienes estamos interesados en la vida escolar, justamente lo que hacemos es ponernos, intercambiar con los actores de la vida escolar, que no solamente están adentro de la escuela, sino que también están afuera, y están adentro y afuera, para tratar de entender distintos problemas que nos parecen interesantes, porque aún no se sabe del todo, sobre la vida cotidiana en la escuela. ¿Qué hacemos? Y justamente lo que hacemos luego es, con esa información que vamos trabajando con la gente, no vamos, entrevistamos a alguien y le decimos, ¿qué piensa usted? ¿Qué sabe usted? Y nosotros hacemos la pregunta, sino vamos en búsqueda del diálogo que nos permita entender lo que piensa el otro y que lo que ya sabemos nosotros y lo que ya pensamos nosotros se vuelva más chiquito para inundarnos de eso que saben los que están ahí. Digamos, ¿quién más sabe de una clase que está ocurriendo que las niñas, los niños, la maestra, el maestro que está allí? ¿Quién más sabe? Hay algo que ellos saben que nadie puede saber mejor que ellos que lo están haciendo. Ahí es nuestro lugar de aprendizaje. Por eso, la participación de no académicos, maestras, maestros, auxiliares de servicio, padres, madres, etcétera, en los equipos de etnografía,
son fundamentales, ya sea como interlocutores, o sea, gente con la cual yo dialogo para entender, y también a veces los incorporamos como colaboradores, explícitamente, les proponemos por un tiempo, capaz que no en todo el trabajo, por un tiempo compartir algo que nos preocupa a ambos, nos preocupa a los que no son académicos y a los que son académicos, nos preocupa en el sentido que tenemos una pregunta compartida. Ah, y entonces trabajamos juntos. ¿Cómo? Y vamos a contarles un poco cómo hacemos etnografía, formamos un poco esta gente como trabajadores de campo, incluso como etnógrafos cuando les interesa más, y colaboran participando directamente en nuestro equipo. Bueno, eso yo lo he hecho con maestros, con maestras, bastante tiempo, también con estudiantes que aún no eran académicos ni académicas, pero además, a partir de una situación muy particular que me ocurrió en el año 2004, que ahora no me voy a detener, advertí y me di cuenta que había alguien que yo no estaba escuchando. Alguien no era alguien, era la mayoría de la gente que habita las escuelas, que son las niñas y los niños. No los estaba escuchando, no porque no estuviera con ellos, no porque no me sentara, no porque no anotara lo que ellos hacían. Decían, eso siempre lo hice, desde la primera investigación que salió publicada como La Escuela en el Cuerpo. Sino que lo que no me estaba dando cuenta es que yo podía encontrar en ellos saber que no tenían otro, interpretaciones que no tenían otro, puntos de vista que no tenían otro. Y esas interpretaciones, esos puntos de vista y ese saber también constituían la vida escolar. No solo que también la constituían con fuerza, porque es mucha gente, la mayor parte de la gente, no es una minoría, ni entre comillas. Es una minoría a veces considerada legal o políticamente por otras razones, pero desde el punto de vista real, es una gran mayoría que está haciendo, está pensando, está elaborando, está interpretando, y con muchísimo entusiasmo. ¿Por qué? Porque tienen un montón de ganas de aprender cómo es esta vida tan rara a la que los invitamos todos los días, los adultos, a participar. Muy bien, entonces, ¿por qué niñas y niños como colaboradores en los equipos de investigación? Algo muy simple, porque gente que sabe mucho y que se le escucha poco, a efectos de los procesos de producción de conocimiento social. ¿Y saben qué? Me di cuenta que justamente en esta época en que sabemos tan poco, incluso de las cosas que antes sabíamos, digamos, uno sabía qué hacer en educación artística, qué hacer cuando me toca un momento de música, de leer un cuento, de dramatizar, de jugar, de pintar, de dibujar, etc. Más o menos sabía el maestro, la maestra que estaba, más o menos qué hacer. Después podía interactuar con los chicos, escucharlo, pero de repente se movió el piso, porque no hay más encuentro. Cara a cara, hay otro tipo de encuentro. Entonces, justamente, de eso que no es cara a cara, ellos saben mucho. ¿Por qué? Y porque están en otro lugar tratando alocadamente de entender otra vez qué es esta vida rara a la que me invitan los adultos, mientras que nosotros estamos haciendo otro esfuerzo, que es acomodar lo que sabemos para esto. Pero no nos animamos muchas veces a soltar mucho lo que sabemos. Y en algunos casos me parece que lo que nos sucede es que confundimos lógicas. Entonces, ¿es lo mismo una clase en un escenario donde nos encontramos? Bailamos juntos, cantamos juntos, yo leo y te miro la cara como me estás escuchando, vos lees, yo te miro la cara, vos me contás, yo te veo, vos actuás. ¿Es lo mismo eso que si estamos en un escenario virtual? No es lo mismo, pero no porque no nos encontremos, hay encuentros, sino porque son lógicas distintas. Pero hay algo que los niños sí se dieron cuenta y a los adultos le ha costado, por lo menos cuesta mucho, y es que el escenario no es virtual, el escenario es a la vez
una casa, la casa de ellos, otra casa, la casa de la maestra o del maestro, y el tercer escenario es el virtual. Y ellas y ellos pueden atravesar los tres a la vez, interactuar entre los tres a la vez, y ahí es donde uno aprende un montón. Muy bien, dejo un ratito de compartir esta pantalla y les vuelvo a vuelvo con ustedes a conversar un poquito de... A ver, sí. Ay. Acá estoy. A conversar un poquito sobre cómo fui haciendo investigación a lo largo de este tiempo, para después compartirles aquello que yo creo puede ir al encuentro de mucho de lo que ustedes hacen en el terreno de lo estético expresivo y lo artístico. Miren, yo les voy a contar que yo empecé a trabajar con niños y niñas colaborativamente en etnografía, o sea, a incorporar niñas y niños como interlocutores y como etnógrafos y etnógrafas. O sea, se incorporaba a mi equipo con una pregunta en común. La pregunta en común, por ejemplo, en un caso era, ¿quiénes son los que viven en nuestro barrio y cómo es nuestro barrio? Y era una pregunta con niños que eran más grandes, ¿no? Trabajé siempre con niños de 10 a 13, 14 años. Y era una pregunta muy legítima porque yo empecé a trabajar con ellos en el 2004 y esos niños y esas niñas no los dejaban mucho salir de la casa, solos, por el tiempo en que vivían, el lugar en que vivían y porque los padres, las madres tenían miedo, ¿no?, de que salieran solos. Y entonces conocían muy poco. Entonces cuando yo quería conocer y ellos querían conocer y ninguno salía mucho porque tenía miedo. A mí me habían dicho que no podía, las maestras, los maestros de la escuela, porque decían, es muy peligroso. Y a ellos los padres les decían que era muy peligroso. Y cuando los invité a hacer etnografía conmigo, algo se enderezó, y a mí las maestras y los maestros me dijeron, ah, bueno, así sí. Y a ellos las madres y los padres dijeron, ah, con ella sí, porque es una adulta. Y salimos. Y la pregunta era de todos, ¿qué es esto que hay en la calle? ¿Qué es esta calle en la que estamos? Pero, claro, la diferencia entre ellos y yo es que ellos sabían mucho, a pesar de que consideraban que sabían poco porque los padres no los dejaban salir, sabían mucho más que yo, que realmente no habían dado por ahí nunca. Y entonces, con ellos empecé a entender no solo la vida social en el barrio, y a aprender cómo era ese barrio y cómo funcionaba, sino a través de eso, cómo funcionaba la escuela. ¿Qué había de nuevo en esa escuela? ¿Qué había de nuevo en las escuelas en los 2000? Algo nuevo estaba pasando muy fuerte. Pero además, lo increíble es que los descubrimientos que yo hice con ellos, no solo en términos de modos concretos de conceptualizar cuestiones que a mí me interesaban, sino además modos concretos de recabar datos, de construir información, de producir los datos, de producir los análisis, y sobre todo de eso que nosotros llamamos en etnografía, que es observar y participar, sobre el trabajo de campo para poder trabajar en ese diálogo con la gente. Lo que hacemos es participar, nos instalamos ahí para estar lo más cercano a cómo vive el otro. Bueno, de eso, si hay algo que aprendí un montón, fue de eso. Y por eso creo que puede ser muy interesante compartirlo con ustedes. Les cuento, trabajé un tiempo en una localidad de Quilmes. Quilmes queda como a 25 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, como yendo hacia La Plata, en un lugar se llama Villa La Florida, un barrio obrero, pero que había quedado con un 40% de desocupación, así que eran obreros desocupados y obreras desocupadas. Eso fue 2004, empecé allí. Luego volví a trabajar con otro equipo en Neuquén, en la zona oeste, en una zona de Tomás. También hicimos allí trabajo en colaboración con niñas y niños. En todos los casos,
el tipo de investigación era, digámoslo, eran temas educativos. Estábamos en el barrio y en la escuela para entender cuestiones que tenían que ver con lo educativo. Y después trabajé en La Matanza, que es otro partido, que está también a unos 15, qué sé yo, kilómetros, 10 kilómetros de, o un poco más, de la ciudad de Buenos Aires, yendo como hacia el oeste. Y a partir de la pandemia, trabajé en un proyecto internacional en colaboración con otras investigadoras como yo, que trabajan en otros países o en otros lugares de la Argentina, y con niñas y niños de distintos lugares de Argentina y de otros países también. Entonces, dicho esto, dicho que lo que hacemos con las niñas y los niños es intentar modos de participar en lo que hacen ellos para entender con ellos cómo entienden, cómo interpretan, qué es lo que saben acerca de temas que también nos interesan a nosotros. Como les decía, uno de los lugares fue una de las cuestiones que entendí con ellos fue el barrio y la escuela. Otra de las cuestiones que entendí con ellos y con ellas tuvo que ver con los modos de observar y participar, o sea, cuestiones que están directamente vinculadas a lo metodológico. Y allí es donde creo que está la riqueza mayor para una parte de lo que quería compartir con ustedes. Entonces, vamos otra vez con una diapo. Ahí. Y es esta. Muy bien. Allí ustedes van a ver que tienen como tres partes: caminar, correr, saltar, trepar, fabricar lugares, actuar personajes, preparar escenas, acción dramática. De esto les voy a comentar, pero no les voy a comentar en una clase, no les voy a comentar en una clase de arte, no les voy a comentar en una escuela dando clase de educación física, ni dando clase, digamos, hablando del barrio y de ciencias sociales, digamos, y tampoco una clase de arte dramático o de dramatización, sino que les voy a contar que esto lo aprendí, lo reaprendí con los niños y las niñas haciendo investigación con ellos, quiere decir, haciendo etnografía con ellos, y ella quiere decir tratando de entender de qué se trata algo, o algunas cosas que no se entienden de la vida cotidiana que nos atraviesa. Muy bien, entonces vamos por el caminar. Uno diría, esta persona, ustedes me ven, algunos me conocen, sabrán que soy capaz de caminar, correr, saltar y trepar, y trepar me cuesta un poco más, pero soy capaz de trepar también. Pero hay algo que yo aprendí del caminar, del correr, del saltar y del trepar con los niños y las niñas. ¿Cómo? ¿Por qué? A ver, resulta que la primera vez que salí, después que los entrené un poco a los niños y las niñas de allá de Quilmes, de Villa La Florida, en trabajo de campo, digamos, los entrené un poco, quiere decir, practicamos un poco lo que hacemos cuando salimos a hacer trabajo de campo, cómo observamos y participamos. Entonces ellos trabajaron sacaron fotos, tenían fotos, se experimentaron con las fotos, experimentaron con hacer entrevistas con el grabador, experimentaron con preguntarles entre ellos, con preguntar a los padres cosas en las casas, y salimos un día todos juntos. Nuestra primera salida de trabajo de campo en conjunto. ¿Dónde querían ir ellos? A la plaza que estaba justo enfrente de la escuela, en una plaza de una manzana que la escuela ya no la usaba por el miedo, porque esa plaza se había transformado en un lugar que les daba un poco de miedo por las cosas que pasaban, de robos, de esto, del otro, y a la noche la clase, la, la, la,
la plaza era ocupada por gente que dejaba cosas, etcétera, y residuos que no les gustaba que los chicos estuvieran al otro día. Por lo tanto, de la escuela no salían allí. Entonces los niños y las niñas que sí salían, sabían que antes salían, dijeron, el primer lugar que vamos a ir es a la plaza. Dije, no, porque no se puede. Sí, sí, me dijeron, se puede, el sábado se puede. Fuimos el sábado, nos encontramos frente a la escuela y dijimos, empezamos. Y ahí fue mi primer sorpresa, mi primer asombro. Yo empecé a caminar, crucé la calle, hasta ahí veníamos bien. Y entonces de repente veo que uno sale corriendo en diagonal. Y una nena, yo quedo medio atrás, una nena que está atrás me mira y me dice, vamos, vamos, vamos. Y yo salgo corriendo con ellos. Salgo corriendo una punta, después vamos a la otra, después bordean una zona, se quedan mirando una virgen que había en la plaza y finalmente terminan al lado de un señor que vendía pan. Realmente en el momento creí no entender, no creí, no entendí nada, ni entendí mucho qué estaba haciendo. Luego, yo, después, como hacemos siempre en investigación, registramos todo lo que hicimos. En ese momento, además, lo registraba con los niños, ¿no? Y con las niñas, ellos también registraban, a su manera, con fotos, hablando más que escribiendo, y yo escribiendo. Lo que me di cuenta, después, por otras situaciones similares que pasé con ellos en la calle, en un shopping, en distintos lugares donde fuimos, fue que la manera que ellos tenían de incorporar la plaza o los lugares donde andaban era caminarlos de manera determinada, pero en ese caminar se aprehende de otra forma, se incorpora y se aprehende lo que está sucediendo de otra manera. No es lo mismo caminar tranquilo, pararse, contemplar, que correr de un lado a otro, pero no ese correr de un lado a otro, muchas veces los adultos y las adultas lo traducimos como una cuestión de, está desarrollando capacidades. Es bastante típico en los que trabajamos en temas de cuerpo, ¿no? Danza, acción corporal, educación física. Eso es desarrollo de capacidades, coordinaciones, por eso caminan, como el deambulador, ¿no? Y después siguen. Sí. Hay algo funcional. Pero como nosotros no somos mente y cuerpo, no estamos divididos en dos pedazos, sino que somos un todo, entonces en ese caminar hay pensar, en ese caminar hay sentir, en ese caminar hay percibir, en ese caminar hay entender. Si uno camina como caminan los niños, o se acerca a caminar lo más parecido a ellos, a como lo hacen esos niños ahora, no como yo lo hacía, en el recuerdo que yo tengo de cómo yo lo hacía cuando era chica, ese recuerdo sirve poco para esto. Hay que estar, ¿por qué? Porque el que se vincula conmigo y el que sabe cómo se hacen las cosas ahora es esa gente que está ahí al lado mío, que es ese niño, esa niña, que es cierto, es más petizo, tiene menos experiencia, tiene menos edad, probablemente, seguro, no maneja del todo el lenguaje verbal, tampoco probablemente todo su lenguaje corporal, porque está desarrollando, todos los lenguajes los está aprendiendo, pero en ese aprender, en esa manera que tiene de aprender los lenguajes, es donde yo puedo aprender a entender cómo piensan algo de la vida. Entonces, así lo aprendí. ¿Cuándo fue el momento efectivo que lo aprendí con esos mismos niños? Un día que ellos habían hecho un dibujito del mapa del lugar y habían dibujado una plaza en un lugar donde yo no sabía que había plaza y ningún plano marcaba que había plaza y me llevaron. Cuando llegué a ese lugar, era un yuyal para mí, era un baldío para mí. Por supuesto me quedé afuera, por supuesto ellos entraron saltando y corriendo entre los yuyos. Por supuesto también, ya teníamos mucha confianza, ya no me vinieron a buscar, me llamaron a los gritos, ¡entrá, no pasa nada! Entré y descubrí algo insólito, porque ellos me habían dicho que eso era una plaza, y que había flores, y yo veía yuyos y un montón de mugre. Atrás de todo, en ese predio, que era un pedacito, de tipo un baldío dentro de una cuadra, me encontré con que había
tenían como una canchita, ahí no había yuyos, habían arrancado los yuyos, era una canchita pequeña. Y entonces jugaban esa canchita, pero no solo jugaban con pelota, que no había pelota, con lo que encontraban, con piedras, con palos, sino que además, y a veces me decían que llevaban pelota, sino que además jugaban con los bichos, jugaban con las hormigas, tenían ahí los senderos de las hormigas, los saltaban. Digamos, el mundo de esa plaza no tenía nada que ver con el mundo de la plaza de enfrente de la escuela. Las dos eran plazas. Y yo entendí que ese lugar, nombrarlo plaza, era nombrar vida que había ahí, vida que ponían los chicos a actuar como actuaban. Y descubrí ese lugar, descubrí que cuando uno llama a un lugar así baldío, está hablando en términos inmobiliarios, porque es para vender, está hablando en términos de mercado, está hablando en términos de un lugar vacío. Ese lugar estaba lleno, lleno de bichos, lleno de vegetales y de niños que hacían cosas con ese lugar, que hacían, lo fabricaban como plaza. Porque la gente, grandes, chicos, más grandes, más pequeños, nuestros propios lugares los fabricamos, ¿no? Cuando les empezamos a llenar de cosas, a decorar, vamos fabricando nuestro lugar, la escena donde vamos a movernos. Bueno, las niñas y los niños son expertos en fabricar, y en fabricar, pero en fabricar lugares, ¿para qué? Para aprenderlos, para entenderlos. Pero no solo para entender ese lugar, sino para entender la vida social. Entonces, no es tan fácil saber qué se hace en una plaza. ¿Qué lugar mejor para entenderlo es entre pares en un lugar que yo fabriqué como plaza y que nadie reconoce como plaza? Eso solo lo podía entender con ellos. Solo niñas y niños de ese lugar lo entendían. Y así yo pude no solo aprender un modo de estar y de participar y de observar, que es observar haciendo, sino también entender otro modo de comprensión de los espacios barriales. Muy bien, pero esto no fue solamente eso. Eso mismo lo vi en Las Bardas, en Neuquén. Muy similar, cuando un día estaba parada en una barda, ya iban por la barda, donde está la toma, más allá, y entonces subimos un lugar y de repente un niño se quedó quieto, como en la cima, ¿no? Y entonces mirando. Y entonces, ¿qué mirás? Ahí y abajo uno veía un pozo enorme. Yo vi un pozo. Él no vio un pozo. Él vio el lugar donde él, niño de 10 años, había estado trabajando, haciendo un pozo enorme. Y no le habían pagado. Eso es lo que vio, vio trabajo. Vio gente, otra vez no, vio un espacio vacío, vio un espacio lleno. Entonces, con los niños yo lo que puedo hacer es entender aquello que los adultos, desde su saber, desde su comprensión, ven de una manera, desde una perspectiva, agregarle la otra perspectiva, que nos permite llenar de vida esos lugares, por ejemplo, y llenar de pensar, de sentir, de poder objetivar, de poder entender qué pienso cuando camino, qué siento cuando camino, o cómo el caminar también es pensar, sentir y percibir. Y de esto se trata. Y algo similar me ha pasado con la actuación de personajes, ¿no? Por ejemplo, un día que fuimos de visita a un centro de salud. Y entonces fuimos de visita al centro de salud, teníamos todo planificado, íbamos a ir al centro de salud para hablar con la enfermera, con la secretaria que ellos ya conocían, porque ellos asistían ahí, y entonces llegamos. Y entonces, ¿qué hicieron las niñas? Eran tres niñas las que me acompañaban en ese momento. Hicieron algo muy simple. Me dijeron, no, ¿querés hablar? Hablá vos con ella, como diciendo, haz esa pavada que es tu entrevista, o esa que tenemos que hacer, nosotros vamos a hacer lo serio. ¿Qué era lo serio? Como nos habían invitado a ir al centro de salud cuando ya eran las 6 de la tarde y no había nada de personal, y ellas eran conocidas, porque iban habitualmente, les permitió la enfermera, les abrió uno de los lugares donde ellas eran atendidas. Y se pusieron a jugar a la doctora. Y tomaron todos los personajes. Y sí, la entrevista fue interesante, pero fue una entrevista
un poco abstracta, ¿no? Que se habla en general de la salud, de los problemas, de los salarios, de esto, falta personal, falta de recursos, pero había una riqueza en ese actuar como doctora, como enfermera, como paciente, donde era posible entender en serio qué era un centro de salud ahí. Muy bien, entonces para mí el poder entender todo esto me ayudó, y saber que yo lo venía haciendo, me ayudó muchísimo en el momento en que llegamos al aislamiento, ¿no? En ese 16 de marzo y aislamiento. Dije, bueno, entonces, ¿se puede hacer una etnografía en colaboración con niños y niñas? Si todo esto que yo les conté, que aprendí con ellos y ellas, no lo puedo hacer, algo puedo hacer, ¿no? Algo puedo hacer. Y entonces se nos ocurrió una idea, que les decía con este equipo internacional, que hay una colombiana, una en Bogotá, una en Oregón, una en Foz de Iguazú, una en Oaxaca, y nosotros en la Argentina tenemos una en Bariloche, otra, bueno, para el lado de Quilmes también, para esa zona, yo estoy acá en Ciudad de Buenos Aires, y otra en Corrientes, o cerquita de la Ciudad de Corrientes. Y entonces, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a hacer algo. ¿Quiénes niños y niñas tenemos cerca? Entonces, les preguntamos a los niños y niñas que teníamos cerca si querían colaborar con nosotros en una investigación. Haciendo que dijimos, vamos a hacer algo que nos permita a nosotros participar de alguna manera en sus vidas y a ellos también algo a cambio, ¿no? Porque los niños y las niñas colaboran como los grandes, cuando también se enriquecen con algo, ¿no? Y entonces les dijimos, ¿qué les parece si nosotros los ponemos en contacto con alguna amiga de un lugar muy lejano, justo en el momento que todos se quejaban porque no estaban con sus amigos y sus amigas, los ponemos en contacto escribiéndose cartas. Y dijimos, además, usemos algún formato que no es habitual, pero que tiene una historia larguísima en la humanidad y que seguramente ellos van a poder tomarlo. Y les propusimos eso y muchos niños y muchas niñas dijeron que sí. Y empezaron a mandarse cartas, incluso más pequeñitos. Los más pequeñitos que no usaban, todavía no podían escribir, porque no estaban completamente alfabetizados, entonces ellos mismos propusieron, una niña fue la que propuso, y después otros se copiaron, esta niña era de Oaxaca, una videocarta, buenísimo, una videocarta, y entonces ahí, cuando vimos esa videocarta, fue la gran sorpresa, nosotros que pensábamos que más íbamos a aprender de los más jóvenes, 15, 16 años, que iban a explicar, no sé qué, de la escuela, dónde está la escuela, bueno, aprendimos de todos, pero esa niña nos dio una lección, al inicio nomás, increíble, que era, en qué consistía, yo no la puse acá porque no se puede publicar sin su permiso, y no tenía tiempo de pedir permiso. La niña lo que hizo fue pedirle a la mamá que la ayude, y entonces es que puso en la pared todo como una secuencia de lo que ella hace durante el día, porque le quería contarle a los amigos que le daba lo mismo que fueran muchos, pocos, no era muy dirigido a uno, a una, como los más grandes. Ella contaba a todos. Puso en la pared, ella dibujó, se dibujó a ella, durmiendo, comiendo, toda la secuencia del día, agarró un puntero, un palito, se sentó al lado, se puso delante de eso, que estaba colgado en una pared, le dijo a la mamá que le saque el video, y iba explicando, ¿saben como quién? Como la maestra, como en la escuela, como cuando juegan a la maestra en la escuela, o cuando la maestra juega a ser maestra con los niños, o cuando una niña juega a ser maestra, o lo que sea, una secuencia, que enseñan tanto secuencias, y a dibujarlas y a contarlas, bueno, ella la dibujó, iba contando todo lo que hacía. Y en eso que hacía, aparecía fuertísima la escuela. Esa niña tiene 6 años, estaba entrando a primer grado, no había podido entrar. Ah, no había empezado, había entrado, claro que había entrado. Ahí estaba entrando. La escuela estaba ahí. Y así como ella, vimos como en las cartas aparecía fuertísima la estética de la escuela. Cómo y cómo decoraban las cartas. Cómo ponían las mayúsculas, cómo levantaban un color sobre otro, cómo usaban los márgenes
los que escribían manuscritos y después hacían fotografías, cómo incorporaban en su identidad cuando se presentaban, porque se tenían que presentar, ¿no? Los que se escribían cartas, dependen, yo soy tal, vivo en tal lado, y inmediatamente después hablaban de la escuela, de la maestra o del maestro, de algún compañero o compañera, de lo que hacían con la escuela en la casa y de lo que hacían entre ellos como si fuera escuela. Pero no era, nadie mostró la escuela ni su vida en esta época como un recreo, sino cómo ellos seguían habitando en su casa la escuela, pero no solo en los momentos de Zoom o cuando la maestra le mandaba algo o cuando hacía una tarea, sino esparcido en el tiempo. Por ejemplo, jugar a comer como en la escuela, para los que comen en la escuela. Tomar la leche, dame la leche, mi mamá me dio la leche y el olorcito es la leche de la escuela, puso una nena en una carta. Les digo, produce una tremenda satisfacción, pero tremenda satisfacción, ver el peso que tiene en la vida de la gente la escuela, aunque en la escuela, que tampoco está encerrada, porque en las escuelas algo se hace, por lo menos se distribuye comida. Y eso también lo saben los niños y las niñas, y también lo cuentan. Pero hay algo de la vida escolar, algo, la gran parte de la vida escolar no está más en la escuela. Entonces no está más, se suspendió, quedó parada. No, 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 no. Solo aparece cuando viene una maestra. No, la hacen existir los chicos. Entonces, la propuesta es, ¿cómo hacen? ¿Qué hacen? Y lo que hacen es, todo el tiempo, interactuar en tres escenarios. Un escenario es el de su casa, que no es uno, porque fabrican los lugares, fabrican la escena. Otra de las cosas que hicimos con estos niños, estas niñas, ahora en época de pandemia, para poder analizar las cartas con ellos, porque decíamos, ¿quiénes somos nosotros? Para traducir lo que dicen esas cartas, no podemos, porque no estamos en ese contexto, no participamos, no sabemos qué sucedió, solo tenemos la interacción. Entonces nos juntamos en plataformas como esta, como Zoom, con algunos niños, ¿no? Nos juntábamos de a dos investigadoras con las niñas o los niños que se habían intercambiado. ¿Y con qué nos encontramos? Nosotras, sí, armamos más o menos nuestra escena, siempre más o menos parecida, ¿no? Nuestro escritorio donde nos encontramos. Cada niña, cada niño, armaba su escena para estar en ese Zoom, para compartir con los otros ese Zoom, de la misma manera que armaba la escena cuando estaba con otros que tenía que ver con la escuela. ¿Cómo lo había aprendido? Y en gran parte lo aprendió porque en la escuela se arman las escenas, porque se arma la escena, y en jardín, muy especialmente, los niños aprenden a armar escenas. La sala se convierte en un lugar para dramatizar el hogar, en un supermercado, en un concierto de música, en una biblioteca donde leer, en una habitación donde dormir, o en un comedor donde comer. Y es la misma sala. ¿Dónde se aprende eso? Se aprende un poco en muchos lados, pero hay un lugar central, que es la escuela, y se incorpora. Se incorpora porque cuando se hace, se piensa. Y después se sabe hacer. Entonces en la casa lo que nos encontramos es que ellos montan su escena, que tiene mucho de escolar, mucho de la vida escolar. Esa escena que montan, además, la montan la escena virtual. ¿Qué quiere decir? Juegan con el escenario virtual. Juegan, se ponen pantalla, traen cosas, hacen muecas, usan memes, usan todo el tiempo. Es las dos cosas a la vez, su escenario de la casa, que lo ponen en acción, y su escenario virtual. Pero además no pierden de vista el escenario del otro, que en el caso de las maestras, son las maestras y los maestros, tampoco lo pierden de vista, y también lo juegan. Tanto lo juegan, que después en algunas cartas, contaban cómo se presentaba una maestra, qué les mandaba, cómo les mandaba, y cómo estaba, y qué decía. Entonces, lo que aprendimos con ellos y ellas, y aún no está escrita y no está procesada, y todavía falta mucho para producir datos, etcétera, y trabajar con ellos, pero sí entendimos, o por lo menos para mí resulta muy claro, es, primero, no hay suspensión,
No hay tiempo detenido, el tiempo sigue, pero además el tiempo de la vida escolar sigue, con un modo de existencia nueva. ¿Cuál es? En una casa, en la otra, y al mismo tiempo, y en interacción, juntos, en otro escenario más que es el virtual. Siempre son tres escenarios a la vez. Que además cada uno de ellos puede tener varias cosas, y pueden atender a varias cosas sin dispersarse. Y eso es como entender la plaza corriendo. Hay que aprender de ellos a hacer eso. Es una lógica de encuentro muy distinta a la lógica presencial, pero también es de la escuela. Y también la aprendieron o la readaptaron, la adaptaron sobre la base de lo aprendido e incorporado en la escuela. Sobre esto me encantaría que ahora que ya termino, me falta un ratito y termino, ustedes me comentaran y me comentaran lo que hicieron, porque seguramente han hecho un montón de cosas con los niños al respecto. Entonces queda para mí contarles a modo, no de conclusión exactamente, sino de alguna manera de cierre, ahí está, de alguna manera de cierre, ¿qué es lo que aprendí con los niños y las niñas? Lo vengo aprendiendo y seguiré aprendiendo. Que la colaboración entre niños y adultos pone en entredicho los roles fijos asignados en procesos de socialización. Este fue un aprendizaje clave. Uno habitualmente tiene incorporados a los niños y las niñas como aprendices. Como aprendices que serán, y además como aprendices que serán en un futuro, ¿no? Están aprendiendo para hacer. Y los adultos somos los enseñantes. Ellos están socializando y nosotros estamos socializando. Entonces, salir de ese lugar fijo es fundamental para abrirse a aprender algo nuevo, algo que no tenemos sabido. Y es entender que nosotros nos estamos socializando en todos los terrenos y que creemos que ya sabemos todo de nuestro cuerpo, no lo sabemos, pero no porque nuestro cuerpo se va modificando, porque se va envejeciendo, porque nos embarazamos las mujeres, no, porque creemos que sabemos caminar de varias maneras, pero hay un pensar en el caminar, un sentir en el caminar que no lo tomamos en cuenta y que es con lo que fabricamos nuestros lugares y que los niños nos lo devuelven explicándonos cómo es. Pero no porque nos explican con un discurso, es en la acción. Y esa acción sí se puede compartir si uno tiene en cuenta que hay dos casas y un lugar intermedio también en donde nos vemos, que es la escena virtual, que son tres escenarios a la vez. Los niños y las niñas se configuran en expertos, expertas, que ven como nativos, ellos son nativos y nativas de este aislamiento, son mucho más que nosotros y nosotras, y poseedores y poseedoras de conocimiento sobre sus contextos, el escolar, por ejemplo, que nos permite que como investigadoras y también como docentes alcancemos a vislumbrar, o sea, alcancemos a ver lo que no vemos, que es algo más que ampliar la mirada, es llegar a ver lo que a veces queda velado por esas certezas de las que hablé antes. Entonces digo, etnografía en colaboración con niñas y niños, son de alguna manera, creo que hay cuestiones que pueden quedar abiertas para otros contextos de encuentro y participación, como, por ejemplo, la docencia, ¿no? La enseñanza y aprendizaje escolar, en este caso. Niñas y niños, como todos los individuos y grupos, incluyendo a docentes, a investigadores, etc., producimos conocimientos situados, todos, con marcadas diferencias en las condiciones de esa producción, y todos dentro de relaciones sociales atravesadas por asimetrías y desigualdades. Las niñas, los niños, y nosotras y nosotros también, pero son diferentes. Y eso es lo que produce que también el saber sea diferente, al estar situado en relaciones sociales que se dan de otra manera, y por eso hay que atender a eso.
No para digamos, también para solucionar asimetría y desigualdades que son injustas, pero sobre todo para entender cómo se piensa, se entiende, se siente desde ese lugar. La singularidad de las relaciones entre adultos, adultas y niños, niñas, está atravesada por una forma específica de distorsión, el adultocentrismo. En todo caso, todo lo que les conté surgió, emergió de las peleas contra mí misma, que era contra mis propias formas de adultocentrismo, que no es una forma, no es tan fácil, ¿eh? Porque a veces me escondía en que era mamá, a veces en que era abuela, a veces en que era maestra, a veces en que era vecina, a veces en fin. Entonces uno tiene muchas caras para reafirmar que en última instancia, sin quererlo, pero en última instancia, mira a los niños como adultos. Quiere decir, entonces, que no los ve como contemporáneos, sino que los ve como su pasado o como el futuro que le gustaría que sea. Por ejemplo, que no cree que tenga mucho para enseñar, porque se están socializando, no saben mucho. Incluso todavía no maneja mucho los lenguajes. ¿Qué pueden expresar? Hasta en algún momento la psicología del desarrollo trabajó mucho sobre la idea de que no abstraen, cosa que está muy, muy revertida, pero nos queda incorporado, ¿no? No tienen mucho nivel de abstracción, entonces ¿cuánto podrán saber? Bueno, tenemos que enseñar. Sí, claro que hay cosas que hay que enseñar, pero hay otras que hay que aprender. Y creo que en un momento como este es básico poner como protagonista lo que hay que aprender de ellos y con ellos, y no lo que les tenemos que enseñar. Sobre todo en lo que se refiere al lenguaje corporal, visual, sonoro y gestual. Digamos, corporal, gestual y dramático sería, ¿no? Sobre todo en eso, que son lenguajes que no solo manejan, sino además, como todavía no conocen mucho las reglas, se expanden de una manera que nosotros hemos olvidado. Las experiencias de investigación colaborativa incluyen estrategias para lidiar con estas distorsiones adultocentradas, que son algunas de las que le conté, para dar lugar a que lo que cuentan, interpretan niños y niñas, tenga una escucha y un impacto similar al de otros y otras individuos. Quiero decir con esto, sintéticamente, no se trata de dar la voz, no se trata de traducir, no se trata de explicar lo que dicen, se trata de dar el lugar como protagonistas de la escena para que nos expliquen qué es el aislamiento, qué es el distanciamiento, o mejor dicho, qué es producir situaciones vinculadas al pintar, al cantar, al bailar, al dramatizar en aislamiento, que sean escolares pero no estén adentro de la escuela, que sean escolares pero sean en encuentros que no son cara a cara, que son muy diferentes. Muy bien, hasta aquí llegué con lo mío, les agradezco un montón la escucha, y por supuesto estoy abierta al intercambio que esto haya podido suscitar. Diana, tenemos algunos comentarios. Si te parece, los voy leyendo y vos me decís si me detengo como para que hagas alguna devolución o quieras aportarle algo. Cuando estabas hablando de etnografía, Lorena dice como que esta es ciencia que vamos a tener que utilizar en este tiempo. Carolina comenta, estamos aprendiendo mucho de educación emocional. Diana agrega sobre educación emocional, diciendo la educación emocional y el registro de los sentires y la conciencia motora hace a la integralidad de los lenguajes, pero en especial al ser humano como ser integral en construcción. Paola agrega, entra en juego el concepto de corporeidad de Camels. Me hizo pensar en eso de la construcción de la corporeidad.
Luego Paola dice, me hizo pensar en horizontes, en el horizonte común, donde esperamos que nadie se quede solo, que nadie se quede descolgado, hablando en un sentido de desconexión del lazo social. Se trata de una proximidad afectiva que queremos construir. Majo comenta, el tiempo nunca se detuvo, cambiaron los modos, las herramientas y las estrategias para seguir construyendo la escuela desde otra realidad. La escuela siempre estuvo y está presente. No sé, Paula, si tenés alguno más. Acá hay otro de Alejandra. Dice, nosotros los adultos enseñamos a los niños y niñas determinadas maneras de interpretar la realidad, que es reconocida como válida, que ya está establecida convencionalmente, pero no nos detenemos a ver que ellos, ellas, entienden la vida social desde su lugar. Por eso debemos entender con ellos y ellas otros modos de comprensión. Ajá. Bueno, podemos hacer un pequeño comentario. En realidad estamos dialogando esto último. Tiene mucho que ver con esta idea de la relevancia de utilizar la etnografía en estos tiempos. Yo creo que la etnografía es un enfoque de investigación que me parece que es muy rico y tiene una posibilidad importante, que es que si nos entrenamos podemos hacerla, pero es un oficio en sí mismo. Lo que sí me parece que tiene un lugar muy especial la etnografía ahora, en el sentido de atenderla en el plano de lo educativo, porque es el enfoque que toma muy en serio el saber que circula localmente, el saber que produce la gente en su interacción acerca de su vida cotidiana. Entonces, y la pregunta que hace el etnógrafo, emerge de lo que le pasa a la gente, de lo que interpreta de la gente, de los dilemas que hay entre la gente en esa vida social, y en todo caso los articula con conocimiento ya producido por la academia, conservado en la academia, trabajado en la academia, pero es central, y entonces nosotros, en ese punto de vista, es que en momentos donde algo nuevo se produce, la etnografía puede producir también algo muy interesante a partir del saber, los saberes nuevos que empiezan a emerger de manera fragmentaria, porque los reconstruimos, etc. Ahora bien, eso tarda, no es que es al instante. Lo que yo les adelanté y les conté, que una cosa es contarlo y otra cosa es producir una descripción con los datos, organizada, donde uno pueda armar un argumento que sostenga un descubrimiento de la vida social de esta época. Eso lleva tiempo de estar con la gente, de conversar con la gente, de volver, de analizar con la gente, ¿no? Estamos como pendientes de eso. Y entonces, no, eso no se puede apurar, pero nada debe apurarse. Y tampoco, por esa razón, nos vamos a convertir todos repentinamente en investigadores e investigadoras. Por supuesto está la posibilidad, pero lo interesante para mí es cuando podemos encontrarnos en zonas comunes de producción de conocimiento, porque también la docencia produce conocimiento, dar clase produce conocimiento, recibir clase produce conocimiento, cocinar produce conocimiento. Entonces, esa zona de encuentro es la que me parece riquísima para momentos como estos, ¿no? Y que sobre todo nos ayudan a defendernos y abrazarnos frente a esa invasión de pseudo saber, lo llamo yo, porque nadie puede saber lo que no hay elemento, lo que no se experimentó, lo que no es imposible. Es lógico que no se sepa, ¿no? Hablaban de, y es cierto esto que decía, que
de alguna manera está muy cercano a lo que dije, que los niños y las niñas entienden la vida social desde otras posiciones, más que otros lugares son otras posiciones, ¿no?, en las relaciones sociales. Y tienen esa ventajita muy interesante, que es ir probando personajes en distintas posiciones. Y allí es donde se agiliza mucho lo que van entendiendo. Y allí es donde nosotros podemos aprender. Mucho de eso que ellos interpretan y nos comentan, tiene que ver con las interpretaciones convencionales, porque así es como ellos también aprenden lo convencional, ¿se entiende? O sea, también hay que incorporarlas, esas interpretaciones. Nosotros las enseñamos, y ellos las incorporan de distintas maneras, y mientras las van incorporando, producen otros saberes, y también reelaboran esas convenciones. Y ahí está la riqueza de la producción de saber con los niños, tanto cuando damos clase como cuando hacemos investigación. Y mencionaban educación emocional. Mire, yo no me he detenido demasiado. La verdad es que yo creo que no es un descubrimiento lo emocional para pensar lo educativo, y no me convence del todo, pero ya les digo, yo no soy experta en esto, no me convence nunca del todo separar pedazos para entender lo educativo. Yo creo que lo educativo es un proceso donde lo emocional va jugando, pero juega absolutamente con todo. El hecho de que en algunos momentos se exponga como una cosa en particular, como un aspecto en particular, tiene que ver con muchas cuestiones. Pero yo les voy a recordar a todos y a todas que la fundación de la escuela con la perspectiva que ha hegemonizado en la escuela desde que se instaló la escuela, estuvo en verdad desde sus inicios en discusión con otro modo de ver la escuela, que se dio en llamar escuela nueva, pero era tan nueva como la otra escuela. Lo que pasa es que no hegemonizó, entonces la que hegemonizó se llamó tradicional y la otra nueva. Pero en realidad estaban al mismo tiempo dialogando. ¿Saben cuál era la diferencia fundamental? Que la escuela nueva ponía en el centro al niño de la educación, ¿no? El centro de educación era el niño, entonces todo iba pensando alrededor del niño, los niños, las niñas. Y entonces allí no era necesario separar nada, porque obviamente si yo centro en un sujeto, ese sujeto, niña, niña, es el sujeto completo, es el todo. El todo quiere decir, no es que tengo que ir por la educación emocional, registrar su sentir para pensar en el ser integral. No, tengo que conectarme con otro sujeto que está integrado. Viene todo mezclado. En todos los registros tiene que venir todo mezclado, porque los niños cuando se comunican con nosotros, y nosotros cuando nos comunicamos, va todo mezclado, ¿no ven? Va mi mano, va mi cara, va mi gesto, va lo que digo, va lo que mientras voy sintiendo, pensando, etcétera, etcétera. Entonces, tengo mis dudas al respecto. Creo que hay un horizonte común donde nos tenemos que encontrar todo el tiempo, que precisamente tiene que ver con una proximidad social, afectiva e intelectual, insisto, y motora, no importa que estemos lejos, corporal, es como la proximidad es completa, ¿no? De manera tal que ninguna parte nuestra sea ponderada sobre las demás, ni siquiera el niño pequeño. El hecho que diga pocas palabras, aún, y no tenga completamente incorporado el lenguaje verbal, no quiere decir que es pura emoción. No quiere decir eso. Quiere decir que hay un sujeto íntegro, con su cuerpo, con su pensamiento, con sus lenguajes, con sus afectos, sus emociones, y su caudal perceptual, que está actuando frente a nosotros. Entonces no llego al integral, sino
parto, no me despego de eso, por eso tengo a veces cierta cuestión con esto de separar o de ponderar algunos aspectos de lo educativo. Diana, perdón, vos es que quiero aprovechar así a cortarte dos segundos para avisarle a las chicas que están participando del encuentro y a los chicos también. Va, no vi chicos todavía en el grupo de WhatsApp, pero bueno, supongo que hay. Bueno, que está abierta la posibilidad para hacer comentarios, porque estoy seguro que, estoy seguro y lo vimos en los comentarios que han realizado por el WhatsApp, que esta intervención tuya ha despertado muchas, ha despertado muchos interrogantes y ha despertado también muchas afirmaciones en el sentido de, algo de esto estamos haciendo, o algo de esto hay entre lo que nosotros estamos viviendo todos los días, o sea que no es una mera recomendación de qué hacer con los chicos y las chicas cuando están en sus casas y nosotros desde la virtualidad, sino que que tiene más que ver con una construcción de sentido acerca de cómo se educa, y cómo se educa tanto en la presencialidad como en la virtualidad, o sea, que estás hablando de algo que estás apuntando al sentido de las cosas. Creo que hay gente que puede estar muy interesada en contar que algo de lo que dejamos pasar tenía mucho que ver con esto que vos estás comentando, así que las invitamos, chicas, a que se quieran unir y hacer algún comentario si quieren. Perdón por haberlas cortado, apago mi micrófono porque debe haber algún otro comentario, Adriana, para hacer, no sé. Pero... perdón, yo también corto un poquito, porque tenemos una invitada que se sumó acá a la mesa o al panel o como sea para intercambio, ¿no? Y pensaba mientras decía Diana de este estar y que estamos y que no se detuvo el tiempo, y pienso en los niños y niñas que no podemos ver, ¿no? Que no nos permite el acceso, digamos, por distintas situaciones y no tienen la posibilidad de conectarse con sus docentes, con sus escuelas, y qué estará pasando, que también forma parte de esa incógnita que a docentes nos atraviesa en este momento. Y bueno, y quiero comentarles que, bueno, accedió a participar Maru, que es una docente de nivel inicial, pero que a su vez es directora de un jardín. Así que, no sé si les parece, le damos la palabra a Manu, si están de acuerdo. Claro. Todo tuyo, Maru. ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Se escucha? Bueno, primero saludarlos, estaba por el otro link de la UNCO, no había podido entrar por acá. La verdad es que riquísimo el espacio y lo que decía Diana de interpelarnos como adultos, me pareció absolutamente significativo, porque si hay algo que quiero rescatar en esta época que estamos viviendo es la necesidad de reconstruir nuestros roles docentes como educadores desde otro lugar, incorporando miradas que quizás en algún momento no tomamos en cuenta, incorporando esta idea de que todos los espacios que transitamos son espacios de aprendizaje, incorporando el hecho de que todos los niños son singulares y tienen su propia forma de ver la realidad, y que nosotras somos las que habilitamos, escuchándolos o poniéndoles la palabra, a las voces de los niños y a esas miradas. Entonces, bueno, feliz de haber podido entrar, porque me está perdiendo la tecnología, y bueno, y con ganas de seguir participando y seguir aprendiendo de estos espacios, porque creo que la virtualidad vino para quedarse y necesitamos aprender a trabajar con ella y a generar desde ella espacios nuevos de aprendizaje. Ay, muchísimas gracias, Maru, me parece interesantísimo porque agregaste algo que creo que es fundamental, que es esto de la singularidad de los niños, ¿no? Y las niñas. Porque de alguna manera, cuando, digamos, hay dos maneras de pensar, ¿no?
a las niñas y los niños, y está bueno de muchas maneras, pero en esto. Por un lado, pensarlo como unos otros, digamos, ¿no? Frente al grupo de nosotros, nosotras, maestras, por ejemplo, los otros son los niños, es a quienes les dedicamos, a quienes tenemos que tratar de reconstruir cómo piensan, cómo sienten, cómo se emocionan, cómo se mueven, cómo pintan, qué el sentido que le dan a las cosas, a lo que hacen, para poder entrar en relación, ¿no? Ellos son los otros. Pero entre esos otros, otros en el sentido de la otredad, ¿no? De nosotros otros, frente a nosotras maestras, nosotros niños y niñas, hay una singularidad. Esto es fundamental, porque este es el aporte que desde las clases se puede dar, así como las niñas y los niños no hablan de la maestra en general, sino que hablan de esa maestra, está muy bueno recordar que hay algo que desde el lugar del rol docente se perdió, que es hablar de ese niño, esa niña, que no es que se perdió en la clase, o cuando uno habla con la mamá, o cuando uno habla en reunión docente, pero cuando las maestras o maestros hablan, o en el los discursos, en los textos, se pierde y se habla de niños, niñas, y se dice, son situados, contextualizados, pero no, son singulares, y eso sí, para los etnógrafos es fundamental, es ese niño, esa niña, eso es quien lo dijo, por eso se pone el nombre, así sea un nombre de fantasía, ¿no? Y se describe, porque justamente es la singularidad lo que permite entender la generalidad, no por comparación, sino en la singularidad entendemos a un grupo, pero no en una singularidad, en muchas singularidades. Empezamos a entender a un grupo y podemos reconstruir perspectivas de ese grupo. Ese grupo al que, por supuesto, maestras y maestros tienen 100.000 herramientas encima para habilitar el lugar de protagonistas en la producción del saber. Bueno, por ahí leer algún que otro comentario que quedó cortito y para compartirlo, que habla Flor y que dice darle lugar a la construcción de los aprendizajes, acompañarlos y aprender con ellos y ellas. Y bueno, y Maru escribía aprender a mirar desde otros lugares con otros ojos. Y recién, bueno, conversando con una compañera que se llama Majo, decía qué importante esto de poder vivir experiencias con los y las niñas, poder mirarlos desde otros lugares que se puede, y a su vez generar ese ambiente de no solamente ameno, sino de confianza con los niños, niñas y con el adulto o los adultos que están a cargo, ¿no? Es muy importante porque nosotros en nivel inicial compartimos la educación, la crianza con las familias y son justamente nuestros aliados en ese acompañamiento de las infancias, del niño, de la niña. Y creo que tiene que haber una comunicación y existir acuerdos también, ¿no? Bien, yo quisiera, estaba pensando, quisiera agregar algo en relación a cómo se dan estas implementaciones. Por eso invitaba a que participen las chicas en comentar, digamos, en terreno, qué está sucediendo, porque abriste, Diana, una puerta muy interesante cuando hablaste de la representación, cuando hablaste de poner en escena. Y posiblemente los chicos y las chicas de jardín están poniendo en escena varias veces cosas. Y la pregunta y lo interesante sería poder saber en este ratito que nos queda, es qué cosas están apareciendo en escena, qué situaciones, de qué manera, cómo en este cambio de mirada que estás proponiendo podemos empezar a aprender y a compartir aprendizajes con niños y niñas
en el momento en que se elaboran las escenas de aprendizaje, o sea, se rompe con una, unicidad, con una especie de unidireccionalidad del aprendizaje, se rompe con esa idea y se marchamos hacia una posibilidad diferente en donde estamos todos en un contexto, participando todos y todas en un contexto de aprendizaje. La pregunta, yo diría, por eso invito a más participaciones, bueno, ¿cómo se están dando esas situaciones? ¿De qué forma? ¿Cómo las...? Porque seguramente hay experiencias que tienen que ver con aquello que vos estabas comentando. Así que abro ese espacio para quien quiera sumarse, saben cómo es la mecánica, pidiéndole a Paula o a Adriana ingresar y le damos el ingreso por Meet como para poder comentarlo. Bueno, no quiero dejar en silencio, quiero decir que hay como una vergüenza generalizada. Ahí está, ahí ya tenemos una compañera que quiere ingresar, esperen un ratito, que ya le enviamos el link a la compañera Fernanda, que es profe de educación física de jardines de infantes y también de escuelas primarias. Así que va a tener una mirada diferente también, ¿no? Y qué bueno, porque desde distintas disciplinas, áreas, pero también desde la integralidad que propone el trabajo en el jardín de infantes. Nosotros decíamos que en el jardín de infantes trabajamos mucho en forma integral, que es lo que decía Diana recién, no se puede desglosar. La verdad es que uno trabaja integralmente y eso sería... lo propio en todos los niveles, ¿no? No solamente en un nivel. Y también poder pensar, vuelvo a decir, recién me escribía Majo, que la estaba invitando, me decía qué importante esto de aliarse con las familias, de trabajar en comunidad educativa. Y yo sigo pensando qué pasa con esos niños y niñas que todavía no podemos conectarnos, ¿no? Que están en sus casas, que están en este tiempo y en su espacio, estarán transitándolo. ¿Cómo extrañarán el jardín y todo lo que hacemos que tiene mucho con los depresivos, con el juego, con los lenguajes, con la comunicación? Así que bueno, espero que esté entrando Fer, que ya le envié el link, y bueno, y que le damos la bienvenida. Rolando, haceme el aguante hablando, por favor. No, ningún problema, sí. Yo sé que lo que pasa es que está tan interesante, de lo que habla Diana, digamos, creo que podemos continuar únicamente, o digo, casi fundamentalmente, escuchando las voces, porque este es el punto, ¿no? Ahí entró María Fernanda, si no me equivoco. Así que bienvenida María Fernanda, voy apagando el micrófono y la cámara para que tengas espacio para hablar. Bueno, primero agradecer estos espacios que tenemos para seguir formándonos y bueno, y hoy especialmente poder escuchar a Diana. Lo que pude ir captando, interpretando, me fue llevando un poco a todo el recorrido que venimos haciendo y fue que en esta primer llegada a nuestros alumnos, en nuestros primeros comienzos en esta situación de ASPO, quisimos llegar de alguna manera, o por lo menos esto es lo que me pasó a mí en lo personal, ¿no? En esta querer llegar a nuestros alumnos, era como de la manera que sea, ¿no? Entonces era como fuimos como avasallando un poco esos espacios que teníamos de comunicación. Y hoy podemos estar haciendo, por suerte, estos espacios de reflexión, donde decimos, bueno,
con qué calidad queremos llegar, ¿no? Con qué objetivo queremos llegar, de qué manera, y también poniendo en que en ese momento yo estaba como, yo quería llegar, yo quería darles, mandarles y hacerlos hacer y hacerlos mover, en mi caso de educación física, ¿no? Como que ponía el objetivo en mí. Y hoy me doy cuenta que, bueno, que fue un error, que lo admito y que desde ahí puedo volver a construir esto que estamos diciendo, ¿no? Que, ¿cuál es el lugar de estos niños y cuál es el mío para poder construir juntos, ¿no? Y así decir que podemos estar haciendo continuidad pedagógica o que estamos llegando y con claridad, ¿no? Bueno, me hizo pensar, escuchar eso y que, bueno, y qué importante en mí es la corporeidad, ¿no? Porque, bueno, el cuerpo fue tomando en mí distintas posturas, por así decirlo, rigidez, resistencia a todo esto, ¿no? A esta virtualidad. Y hoy me voy encontrando en un lugar de comodidad también para poder ofrecer los espacios y los lugares a mis alumnos. Yo creo que eso también me hace pensar y reflexionar que si yo no me encuentro corporalmente flexible, es como que imposible que podamos darle el lugar a nuestros alumnos, ¿no? Para poder tener ese canal de comunicación que tenemos que tener y ese vínculo, poder gestar ese vínculo para poder después hablar de estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Así que, bueno, eso es un poco lo que en mi mente voy reflexionando, pensando, aprendiendo, bueno, con todos los aportes, ¿no? Y hoy como que dije, ay, una luz de claridad, voy teniendo como una luz de claridad en el sentido, bueno, ¿para dónde, no? ¿Para dónde ir en esta construcción junto con mis alumnos? Y no solamente mía. Hoy puedo decir que realmente, bueno, me equivoqué en los comienzos y que, bueno, estoy intentando, bueno, ir por un camino más acorde, ¿no? A la realidad en la que vivimos. Buenísimo. Sí, ahí está, ahí ingresó Diana. La verdad es que me parece, no, dos comentarios porque creo que es este tipo de reflexiones, pasa que uno se empieza a alargar de a poquito y se terminan las dos horas, eso pasa siempre, ¿no? Pero en los encuentros presenciales pasa igual. Así que no nos vamos a lamentar de la virtualidad en esto. Me parece increíble, ¿no? Que nos encontremos, haberte encontrado en este proceso de redefinir el que hablas, y hablas seguramente por muchas y por muchos, de redefinir el lugar, ¿no? Que no soy yo y en mí, ¿y qué le doy? Porque si no es, che, pero hay otro. Pero además, que creo que es lo que nos puede dar una tranquilidad impresionante, es porque desde el inicio se cargó a los docentes y a las docentes, y lo voy a decir con todas las palabras, siempre se cargan los docentes, siempre. Bueno, ahora, antes era que teníamos que correr atrás del conocimiento porque nunca llegábamos, porque tan rápido se desarrolla que somos todos unos ignorantes. Ahora era con la continuidad pedagógica. Entonces empezó a correr, ustedes. Y muchos y muchas lo asumieron porque, bueno, tenemos esa costumbre, ¿no? De asumir, los docentes asumimos la tarea que nos dan, porque nos sentimos comprometidos con los chicos, con la familia. Y entonces era, yo soy el que tengo que dar la continuidad pedagógica, entonces si no estoy, no va a haber continuidad pedagógica, se va a perder la escuela, va a ser un desastre. Y la verdad que todo eso fue una fantasía, pero una fantasía desagradable, no como las fantasías agradables a esos mundos mágicos en los que nos encontramos con los chicos, sino esas fantasías un poco desagradables y perversas de pérdida, de cosas que no se pierden. ¿Saben por qué? Porque les puedo asegurar, pronto lo vamos a tener escrito y lo vamos a poder publicar, pero no hay necesidad de hacerse responsable de la continuidad pedagógica. ¿Por qué?
porque la escuela, desde que se cerraron los edificios, existe en el hacer y en el decir de los chicos donde estén, porque los niños y las niñas tienen incorporada, tienen hecha cuerpo la escuela. Pueden no saber todas las reglas, pueden no saber todos los contenidos, pueden no saber todos los lenguajes, pueden ir más, eso no es lo importante, lo importante es que ellos son la escuela, parte de ellos, ellos están, a ver, han construido identidad como niños, como niñas, como hijos, como hijas, como primos, y como alumnos y alumnas, y quien aprendió a ser alumno y alumna lleva a su escuela donde esté, no importa dónde vaya, va con la escuela misma, como nosotras cuando salimos a la calle a pelear por la escuela, vamos, basta, ni siquiera necesitamos guardapolvo, nosotros somos la escuela y los demás se dan cuenta que somos la escuela. Los niños son, entonces, sacarse de encima eso que nos pusieron como un, no sé, un equipaje imposible de sostener, es un edificio arriba de la espalda, y ahí la rigidez, claro, ¿quién puede estar flexible? Si tiene a cargo suyo la continuidad pedagógica de la escuela de 150 años de la Argentina, ¿qué pasó? No, no tenemos eso a cargo. Eso está entre todos, ¿saben qué? Tranquilo, la escuela existe, de otros modos, hay que ir descubriendo. Y tranquilas ir descubriendo. ¿Y con quiénes? Apuntar a niños y también a padres, porque los padres también fueron alumnos, saben, y también hacen existir la escuela en la casa. Incluso aquellos que le preocupan tanto a Paula y a casi todos, que son los que no llegamos, no te preocupes, llegaste. Lo que pasa es que todavía no te encontraste para que te cuenten. Pero ahí está también la escuela, y ahí estamos, alguna maestra, digamos, la figura de algún maestro, de algún compañerito, de algún momento, de algún olor, de algún aroma. Bueno, qué lindo lo que decís, Diana, y bueno, se han animado más compañeras, así que les voy a dar la palabra, bueno, está Marita y Lore, Marita es profe de música, y Lore es profe de educación inicial, así que les vamos a dar la palabra, si les parece primero a Marita y después a Lore, yo cierro mi micrófono. Yo lo abro dos segundos para pedir entonces, Diana, si no es molestia, avanzar unos 15 minutos más, lo que vos, no sé tu tiempo, cómo está organizado. Tiene el micrófono muteado. Sí. Simplemente que pueda hasta las 12:30, dije. Ah, bien, 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 gracias, disculpas. Bueno, hola, buenos días, ¿cómo están, compañeros, compañeras? Bueno, escuchando ahí, el gran desafío creo que justamente leyendo un texto también en estos días, es el gran desafío es cómo construir esa presencialidad que ya no está. Cómo empezar a construir ese vínculo, porque justo, bueno, nos agarró en el nivel inicial, por lo menos en la etapa de adaptación, la adaptación al nivel inicial, conociendo a los chicos y las chicas, y cómo comenzar a construir esta presencialidad a la distancia, y bueno, nos toca, tengo el placer de trabajar con Fer también, y creo que algo que nos ayudó y nos levantó y nos colaboró muchísimo fue el trabajo en equipo dentro de las instituciones. Y cómo también eso nos fue guiando hacia algunos lugares, también a repensarnos de qué manera íbamos a comenzar a ofrecer experiencias a los niños y a las niñas en esta virtualidad, un gran desafío y también el otro desafío fue sostener más allá de que hayan devoluciones o respuestas o no de los niños y las niñas. Entonces, ese abrazo que ya no estaba en ese momento es algo que hablamos bastante en el jardín, el abrazo es algo que sostenemos constantemente y con los chicos y las chicas, de qué manera abrazar a la distancia, un desafío importante. Gracias, Marita, sí, es verdad, cómo abrazarlos a la distancia, ¿no?
Y también abrazarnos y abrazarnos entre nosotras y nosotros, porque la verdad es que siempre trabajamos muy en conjunto. Bueno, Lore, te damos el... ¿Puedo decir algo de abrazarnos a la distancia? Sí, dale, cómo no. Chiquitito es, pero está, ¿sabes qué? Se me ocurrió, como ella es de música, en ese momento me di cuenta. ¿Vieron que cuando uno va a un... ¿no? Un cantante, un conjunto de rock, lo que sea, ¿no? Un espectáculo musical cualquiera, los músicos están allí, en el escenario, nosotros estamos aquí entre el público. En general, salvo que uno tenga un conocido muy ahí adentro, nunca llega, ¿no? Y no puede abrazar. Pero ustedes se dieron cuenta que parece que los músicos nos abrazan con su música y nosotros los abrazamos con nuestra gana de bailarla. Ese abrazo que tenemos que readaptar para esta situación. En lugar de sentir que acá que la pantalla no te permite, intentar ver cómo hacemos para abrazar al que me canta, sería, ¿no? Al que me baila, y al que está bailando con claro. Y yo lo abrazo, aunque esté en el público. Y los que están allí en el escenario, alguna vez, pocas veces, he bailado en algún escenario, y uno siente que el público, o he actuado en algún escenario, uno siente que el público lo abraza. No sabe cómo, pero se siente abrazado de verdad, ¿no? Y entonces un poco recuperar esa experiencia del arte me parece que está, que es bueno, ¿no? Para lo nuestro. Bueno, Lore, te escuchamos ahora. Ahí, ¿me escuchan bien? Sí, totalmente. Bueno, dos experiencias quería contar en realidad. Una, la semana pasada, una de las mamás del grupo de WhatsApp me manda una foto de su nena, me dice, mira, seño. Entonces me manda la foto de la gordita en una mesita que le han preparado a su nivel, y con cartas y cosas que tenía en la mesa, y me dice, le está contando a su seño cómo está contando, y me muestra, mira mamá, la seño me está enseñando, y hacía toda una dramatización como que yo estaba con ella, practicando los números a través de las cartas. Me dio una emoción tan grande, porque más allá que somos vecinas, porque cada vez que voy a la panadería o al almacén, nos vemos por la ventana, nos saludamos, a veces ella sale corriendo de la casa y me grita, seño, y nos saludamos así de lejos, nos tiramos besitos, pero hemos podido construir una, eso que dice la profe, una escuela, a pesar de no poder tener esa presencialidad. Yo me emocioné tanto con esa foto y dije, no, lo tengo que compartir. Y después, antes de ayer también, bueno, aparte de ser seño, soy mamá, tengo un gordito en el mismo jardín, en sala de 5, y salimos a la plaza a andar en bici, fuimos toda la familia, y en un momento cuando estábamos volviendo, me para de golpe Teo en la bicicleta, le digo, ¿qué te pasó, hijo? Mirá, y yo miré, no veía nada, y se baja de la bici, se agacha, y me muestra todo un camino de hormigas, esas hormigas gigantescas, así negritas. Le digo, ¿qué es eso? Mirá, son hormigas, mamá, y están llevando hojas. Bueno, vamos a ver a dónde las llevan. Entonces, fuimos haciendo el caminito, encontramos el hormiguero, y encontramos los árboles a donde estaban sacando las hojas, y vimos cómo las hojas se caían, y a veces con la misma hormiguita, como si fuera un paracaídas con la hojita, y algunas se caían al cordón cuneta, y él quería ayudarlas a subir para que pudieran volver al hormiguero o a la fila. Me sentí seño en ese momento. Poder parar la vuelta a casa por ese momento que él vio algo en el mundo de que no había prestado atención y poder yo acompañarlo. Fue un momento maravilloso. Nos sacó el padre que estaba apurado, que quería volver. Bueno, fueron 15 minutos nada más, pero, pero bueno, me sentí seño en ese momento.
Gracias, Lore, qué lindo. No puedo escuchar eso sin emocionarme, porque además vos fíjate cómo eso lo hacemos en el jardín, ese procedimiento de investigar, y él, bueno, te puso como seño, mamá seño también, ¿no? ¿Cómo extrañamos el jardín? Eso me pasó a mí. Sí, me parece que es súper interesante lo que trajiste, Lorena, por cómo mostrás los modos de existencia de la escuela en cualquier lado, porque en el momento que se cruzan como vecinos y se saludan de la escuela, no como vecinas, como escuela, y por eso después te manda eso como seño, y después el nene te reconoce como seño, tu nene, tu hijito. ¿Por qué? Porque justamente lo que vamos produciendo, identidades diferentes, pero no, así como no separamos la emoción del pensar, del hablar, tampoco separamos nuestras identidades de una manera tan tajante, ¿no? Es que vamos a la escuela y somos seño. Ah, y ahora no tenemos la escuela, no sabemos cómo ser seño. Bueno, puede ser, es como parte de una de las identidades que construimos. Nosotros vamos construyéndonos en la medida en que vamos produciendo nuestras propias identidades. Este es el trabajo de construirnos a nosotros y nosotras mismas. Y los niños, yo me hiciste acordar cuando muchas veces en formación de maestros, trabajando, cuando las maestras por ahí, no, lo que pasa es que no me sale porque la formación es pura teoría, y después llega recién la práctica, y entonces yo no sé hacer como práctica, y entonces decirles, escúchenme una cosa, ¿cuándo aprendieron la escuela y a ser maestra? Cuando fueron alumnos y alumnas, ahí se aprende, uno aprende a ser alumno y alumna, y aprende a ser seño, o profe, porque es lógico, uno aprende una relación, no son identidades sueltas. Entonces cuando tu niño quiere ser alumno, busca una seño, además la encuentra porque es seño. Pero podría buscar una seño en una nena más grande en la plaza, digamos, porque lo que fabrica es lugar y lo que fabrica es una relación. Y ahí es donde nos construimos con esa identidad. Por eso los niños y las niñas no abandonan, porque tienen una identidad en proceso que es de una riqueza y que les da unas posibilidades de aprendizaje, de ser, de hacer amigos, de socializar, que no les da la de hijo o hija. Te quedas como hijo o hija, queda reducido. La escuela, ser alumno y alumna, wow, abre una puerta que no les cuento. Y así, ¿no? Entonces me parece que es súper, estas dos experiencias que trajiste están preciosas, preciosas. Muy agradecida. Y si me la contás, yo escribí, pero si me la contás por escrito y me la mandás, te agradezco un montón, porque la podemos agregar entre tantas cosas que estamos juntando de niñas y niños que escriben y adultos que escriben también. Dale, dale, se lo paso a Paula y que te lo pase ella. Genial. Y todos, o sea, todo aquel que no haya podido contar porque le dio vergüenza, qué sé yo, pero tiene ganas de contar una experiencia, será muy bienvenida para pensar este modo de existencia de la escuela desde la perspectiva de las niñas, los niños y por supuesto los maestros, las maestras en relación, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? No, no está pasando nada, nada. Estamos organizando nada. Ah, porque bueno, sí. Obviamente que la organización va online toda, así como decían recién decían, no puedo ver y escribir a la vez. Bueno, a veces nos pasa a nosotros también. Rolando, tuyo el micrófono. Bueno, gracias. Bueno, no, estamos así, Diana, estamos mirando los mensajes que van llegando, algunos te los puedo reenviar, te los estoy reenviando solamente para, bueno, para compartir con vos la alegría de tantas cosas que se están despertando, que están apareciendo. Aparte, como una especie, como un mensaje que trae miradas positivas también
sobre el momento humano que estamos viviendo. Y entonces esa, en ese discurrir sobre lo que nos pasa como humanidad, me parece que también hay algo que nos hace sentir que estamos empoderados y empoderadas para poder pensar cosas en relación a la enseñanza en la escuela y en el jardín de infantes. Este momento, este módulo, tenía que ver con la educación artística en el nivel inicial, aprendiendo de los niños y las niñas. Y creo que ahí hay como una juntada que pudiste hacer que nos maravilla, como siempre. Bueno, a mí me ha pasado, hace 25 años me viene sucediendo, así que no me extraña que así pase. No sé, Paula, ¿qué querrás agregar? Si hay alguien más que quiere participar. Y si no, te invitamos, Diana, a las últimas reflexiones, si querés, y estaríamos cerrando. Pero bueno, no sé, Paula, capaz que hay más gente en cola como para querer ingresar al módulo. No, yo creo que ya podemos ir cerrando, porque además Diana dijo a las 9:30 y son 18 según mi reloj. Así que no les vamos a robar más tiempo. La verdad es que se ha detenido el tiempo para mí en esta conversación, porque la verdad es que fue no solamente muy enriquecedora, sino también atraviesa, como vos, Diana, no somos partes. Entonces, es imposible no, a veces, por ejemplo, con algunas experiencias relatadas, también como nos pensamos como docentes y cuando pensamos en las infancias, ¿no? ¿Cómo mirarlas? ¿Cómo fue cambiando esa mirada? Cuando yo me recibí de docente, decíamos niños y niñas como sujetos de aprendizaje. Qué distancia enorme de esa concepción que tenemos, ¿no? Y eso siempre lo pienso, y bueno, cada vez que hablamos sobre los niños y las niñas, sobre todo como sujetos de derecho, y con todas sus subjetividades, y cómo nosotros los y las adultas tenemos que empezar a mirarlos y animarnos nosotras a romper nuestras propias estructuras, que es lo más difícil, creo yo, que tenemos como desafío. Bueno, solo me resta mínimo diálogo, porque cuando dijo sujetos de aprendizaje, sujetos de derecho, su subjetividad, hiciste acordar a un antropólogo holandés, qué sé yo, que él hablaba de otra cosa, pero a nosotras que trabajamos con niñas y niños, a toda la red que trabajamos en etnografía con niñas y niños, sirvió un montón, porque él descubrió, después de trabajar mucho tiempo en África, y era de Holanda, iba al África, ¿no?, a trabajar con comunidades, como hacen los antropólogos, y entonces él registraba, ¿no?, y informaba y escribía, muy buenos trabajos. Un buen día se sentó a mirar eso y se dio cuenta que, a pesar de que él no es un colonialista, etcétera, etcétera, cuando escribía, hablaba de esa gente como gente del pasado, ¿no?, gente de antes, gente que ya pasó, ¿no? Este es mi presente, yo te cuento, pero de los que, o sea, de algún modo u otro eran como los primitivos, los antecesores, los del pasado. Entonces empezó a hacer preguntas del tiempo, y ahí nos ayudó un montón, porque él dijo, el antropólogo, el etnógrafo, trabaja con un contemporáneo, o sea, no importa el tiempo que uno está con el otro, es su contemporáneo, vive el mismo tiempo que yo. Dijimos, ah, los nenes y las nenas también, ¿por qué los llamamos sujeto de aprendizaje, sujeto de derechos? ¿Por qué no los llamamos gente normal y común? Y a partir de ahí empezamos a decir, hay gente como nosotros, sí, más chiquita, también hay gente que es más petiza, más alta, más vieja, más, pero es gente, y si es gente como nosotros, tiene todo lo que tenemos nosotros, en su relación, en su vínculo, en las identidades que pudo construir, pero tiene todo. Entonces, juntémonos con ese, creámosle que tiene todo, sepamos que en algunas cosas sabe más que nosotros por miles de razones, incluso porque es chiquito y porque mira desde abajo, y porque se puede mover de maneras que nosotros no nos podemos mover, etcétera, etcétera. Confiemos en eso, saquémonos las mochilas que nos endilgan, porque no nos corresponden, le corresponden a otros, por ejemplo, a los funcionarios, de los cuales no hemos hablado y no queremos hablar, pero que agarren su mochila, dejen de tirarla a nosotros, hagamos nuestro trabajo, que es encontrarnos en los mejores encuentros que tenemos con estas singularidades de las nuevas generaciones
esta gente tan, que nos gusta tanto, con la que nos gusta tanto estar y con la que nos reencontramos en nuestra corporeidad, en nuestra emocionalidad, en nuestra subjetividad y sobre todo en la posibilidad de sumar todos los lenguajes para comunicarnos y entendernos, que es básico en el abrazo. Así que los abrazo, las abrazo, mil gracias por estar. Me encantó estar un rato con ustedes en Chipoleti. Alguna vez, en cuanto termine esto, nos encontraremos de verdad. Y por ahora les mando un beso gigante, un abrazo gigante y hasta pronto. Que todo vaya bien para todos, cuidémonos mucho. Bueno, te queremos agradecer nosotros por estar, por aceptar esta invitación de la que fue puente Rolando. Nosotras desde la supervisión tuvimos ideas locas, pero Rolando la hizo cada vez más loca, y acá estamos en esta hermosa locura que es el encuentro en espacios, sin espacios, pero sí en tiempos, con tiempo. Así que bueno, Adriana, es decir, gracias, ¿no?, a todos y todas las que están hoy compartiendo este momento, esta charla. No sé si está, sí estás, Adriana. Sí. Yo quiero aprovechar para decir que para mí fue un placer poder escuchar a Diana, enormemente agradecida de tener este privilegio, y también agradecer a todo el resto de los que estamos presentes, las chicas y los chicos que acompañan desde el otro lado, y a todos los que estuvieron en esta mesa, porque creo que todas las partes son importantes para que este encuentro haya sido enriquecedor, que nos haya llegado profundamente por la situación particular que estamos viviendo todos, desde lo personal, desde lo laboral. Así que, bueno, enormemente agradecida a todos y los vamos a esperar en el próximo encuentro, que va a ser tan lindo como este, porque vamos a estar todos. Y muchas gracias, Diana. Un placer, ojalá se dé lo que estás diciendo de poder encontrarnos en la presencialidad muy pronto. Ojalá así sea. Muy bien, me voy. Chau, 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 chau. Difícil irse. Pero acá no hay cafecito, sí. No hay tortita, no hay nada, así que cada uno se va con su mate a otra parte. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por invitar. Muchas gracias. Gracias, Ariel también. Gracias, Ariel. El próximo encuentro tiene que ver con la educación musical y va a ser el 26, ¿no es cierto, chicas? El 26. El 26 hasta a las 10 de la mañana. Sí, sí. Hasta sí. Ahora, pero el mismo canal. Tal cual. Muchas gracias. Rolando, antes de cerrar, acordate, aquí los tenemos que invitar a todos y a todas cuando subamos el video de este encuentro a compartir comentarios en la página de Facebook de Supervisión. Ah, sí, señor, sí, señor. Está abierta esa página para compartir y nosotros vamos a participar y vamos a responder esos comentarios. Sí, sí. Gracias por recordarlo. Gracias a todas y bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Feliz día a todas las mamás el domingo.